Hola a todas y a todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. En particular, porque hoy es un día diferente para nosotros. Es la segunda parte de nuestros relatos. Como les comentaba, hoy es día de relatos y tenemos una nueva historia para contarles. Esta vez tengo para ustedes nada más y nada menos que la leyenda de El Jinete Sin Cabeza. Sean bienvenidos a vblog.saul. Mis redes sociales aparecieron en la parte de abajo. Espero que les guste esta historia y sean bienvenidos a este Miércoles de Leyendas. Como les comenté, la historia de esta noche será El Jinete Sin Cabeza. La historia comienza en los Estados Unidos, en el año de 1776. La historia cuenta que un grupo de la Armada Británica fue brutalmente asesinado, pero uno solo fue capturado por sus enemigos. Los británicos habían contratado a mercenarios y personas provenientes de Alemania para hacer este trabajo sucio, pero no les salió nada bien, ya que en esa revolución, 548, de origen alemán, perdieron la vida cerca de Nueva York. Sleepy Hollow fue como se le llamó. Los relatos más antiguos de Nueva Inglaterra afirman que ciertos mercenarios, uno en particular alemán, célebre por su ferocidad en el campo de batalla, había viajado en 1776 al continente americano, junto con otros 548 hombres a su mando, contratado por la Armada Británica para la lucha del lado de los ingleses durante la Guerra de Independencia de los americanos contra Gran Bretaña. Luego de varias escaramuzas y batallas, las que terminaron favoreciendo a los yanquis, que son los descendientes de ingleses nacidos en suelo americano, los recién llegados que no murieron en los enfrentamientos fueron detenidos y ejecutados. Al final, este hombre que dirigía a este ejército fue decapitado con su propia espada. Desde ese momento, se dice que su espíritu ronda en la oscuridad buscando cabezas. Este jinete fantasmal es acompañado por su caballo negro con cola de cabellos de cabezas decapitadas de personas, ojos rojos inyectados de sangre y sangre de sus víctimas en patas y cuerpo. El jinete sin cabeza ataca sorpresivamente a sus víctimas. Ellos escucharán primero un relinchido fantasmagórico proveniente de su caballo negro y a los pocos segundos las víctimas serán sorprendidas cuando su cabeza sea decapitada por el jinete sin cabeza, de una manera brutal y muy rápida con su espada. Después, se las pondrá de manera burlona para asustar al resto de los acompañantes de la víctima, que lograron sobrevivir a este jinete embrujado. Luego se escuchará la risa del mismo alejándose y desapareciendo de a poco en la niebla. Esta historia fue llevada inclusive al cine y a libros. Es una historia que tiene mucha tradición para el pueblo norteamericano y que actualmente sigue causándonos mucho temor. Muchísimas gracias por tu tiempo. Esta fue otra pequeña leyenda. No olvides suscribirte, compartir, darle like y comentar
¿qué otras leyendas o relatos te gustaría que contara? Recuerda que solo tú decides si creer o no en las leyendas y relatos que yo te estoy contando. Que tengas una linda noche y si quieres ver más relatos, hasta el próximo miércoles aquí en el vblog.saul. Pero si quieres entretenerte, nos vemos el viernes en el próximo video. Hasta luego y que tengan una hermosa noche. Gracias por su tiempo y como les dije, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.